horizonte también de posibles bloqueos. Y el escenario pesimista es que tantas sean las reformas que se le quieran ahora incorporar, que van a inviabilizar, van a terminar dejar sin oportunidades la reforma, porque al regresar cualquier cambio que se haga, como ustedes lo plantearon muy bien en el preámbulo, obliga a regresar el proyecto a la Corte de Constitucionalidad, y yo creo que ahí nos entraríamos en un proceso, como digo, de inviabilidad que impediría que en esta legislatura, por lo menos en los siguientes 2 o 3 años, se lleve a cabo una reforma que desde el año pasado en las protestas ciudadanas fue ampliamente señalado este como un tema central. Precisamente, sí, es un tema central para la población. Y hablando de esos temas, ¿qué crees tú que es quizá ahora el mayor tropiezo, te diría yo, en esta discusión, o el quizá túmulo que hay que pasar? ¿Por qué quizá algunos estarían oponiendo ahora esta reforma? Bueno, creo que ayer mismo, en la sesión esta que se llevó a cabo en un hotel, donde la intención era dar a conocer las reformas a los diputados nuevos, creo que quedó en manifiesto la reiterada resistencia al artículo 212, que es el que refiere sobre el tema de la paridad. Creo que en esencia hay dos tipos de reacciones: las reacciones virulentas, que todavía en versión casi que la época cuaternaria del paleozoico, todavía pretenden hacer ver que no reconocer la falta de equidad de los derechos políticos y sociales de las mujeres. Pero la otra parte, que es el otro argumento de orden político que queda ahí entre líneas, es que al aprobarse esa reforma, buena parte de los diputados que hoy están en la legislatura no podrían entrar, no podrían ver reflejados sus intereses de reelección, porque de aquí en adelante estaríamos hablando de un cambio radical en el listado de los candidatos, donde se incorporarían muchas mujeres ladinas y muchas mujeres indígenas, y eso evitaría, digamos, que muchos de los actuales diputados sigan entonces en el Congreso, y también se les modifica mucho sus poderes a nivel local. Ese yo creo que es el tema de fondo que hace que muchos diputados cierren filas, y que en aras de hablar de igualdad y otro tipo de cuestiones, y quieran impedir que este artículo en particular se pueda aprobar. Bueno, Renzo, gracias entonces por este análisis. Nosotros seguramente vamos a estar platicando más al respecto en estos próximos días. Agradezco entonces habernos hablado un poquito más y darnos tu punto de vista con estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Tenemos que seguir con más esta mañana. Bueno, muchas gracias, María René. Como siempre, temas importantes que abordamos en esta telerevista, hablando de muchas cosas que están vinculadas también a todo el sector, que muy tempranito nos sintoniza, no solo en Guatemala, sino en Estados Unidos y Canadá, donde llegamos a través de Centroamérica TV. Y tengo el gusto de presentar a un gran conferencista, un gran motivador, facilitador, que ha llegado de España y está por pocos días aquí en Guatemala, autor de Un Gran Éxito. Justamente el libro se llama así, Éxito se escribe con A. Está con nosotros Luis Soldevila, él es consultor y formador de actitudes de alto rendimiento, es profesor, entre otras cosas, del máster en dirección de comunicación corporativa de la EAE Business School, una de las más prestigiosas de toda España, que tiene sede en Barcelona, pero creo que también un campus en Madrid, y nos va a hablar de temas importantes esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido a Guatemala. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con todos vosotros. Gracias por darte un tiempo para estar con nosotros. Éxito se escribe con A, y tiene que ver cómo aplicar desde el punto de vista personal, y esto viene muy bien para Guatemala y nuestros países latinoamericanos, cuando vemos que esas grandes empresas, esos grandes corporativos logran sus objetivos. Uh-huh. Muchas veces decimos, bueno, yo formo parte de ese corporativo, pero ¿qué hago yo desde lo personal también para hacer mi propia empresa y alcanzar ese éxito? Exacto, exactamente este es el foco que yo propongo en mi libro. En mi libro lo que propongo es decir, oye, si las grandes empresas consiguen de manera consistente sus objetivos, será porque aplican unas técnicas, ¿no? No están inventando constantemente la manera de conseguir los objetivos. Son muy buenos fijando objetivos, son muy buenos entendiendo la situación actual y son muy buenos en el camino, en la estrategia para conseguir estos objetivos. Estos tres puntos, ¿no? ¿Dónde quieren llegar, dónde están y cómo llegan? Son los que yo propongo trasladar al terreno personal y de esta manera convertirnos o en personas que consiguen mejor sus objetivos o en profesionales que aportan más a las empresas de las cuales forman parte. Ahora, Luis, qué importante es cuando el capital humano pueda manejar este concepto, porque si estamos hablando de objetivos estratégicos a nivel corporativo,
O lo podemos retrotraer a una pequeña empresa o hasta la propia familia. Cuando cada uno está empoderado realmente, pues los objetivos grupales o generales se pueden conseguir mucho más. ¿De qué se trata este camino para reconocer las fortalezas y las debilidades, pero sobre todo las oportunidades que tengo de ganar? Mira, éxito se escribe con A y todo el mundo me pregunta, oye, ¿dónde está la A de éxito, ¿no? Si éxito no se escribe con A. Bueno, este pequeño juego que hago yo con el lector básicamente se basa en tres palancas para conseguir el éxito. Vaya por delante que la definición de éxito cada uno debe hacérsela propia. Es decir, la palabra éxito está buscada un poquito con la idea de provocar ciertamente al lector, ¿no? De decir, bueno, el éxito al final que es fama, dinero o poder, ni mucho menos. La definición de éxito cada uno se la tiene que buscar y una vez la tiene, lo que tiene que hacer, lo que debe hacer es aplicar las tres A's, que son autoconocimiento, saber exactamente de qué disponemos para afrontar estos objetivos y de aquí pues una serie de técnicas, la actitud, que es lo que realmente, la segunda A es la actitud, que es aquello que realmente hace que un profesional o una persona sea de bueno a excelente, este paso es la actitud, y al final el paso a la acción, ¿no? La última A es la acción, porque muchas veces queremos cosas, sabemos cómo hacer estas cosas, pero no damos el paso para dejar de ir en el asiento del copiloto y sentarnos en el asiento del conductor de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, esta llamada a la acción es la que yo propongo como paso final para conseguir el éxito. Bueno, en síntesis, Luis, aplicar la ley de acción con todos sus objetivos. ¿Qué tanto aplica esto para los emprendedores? Sabes que en Guatemala hay un porcentaje, un índice muy alto de emprendedores, pero lamentablemente muchos de esos emprendimientos no llegan al objetivo final, se quedan en el camino, sí. Pero el espíritu de emprender, el espíritu de encarar nuevos retos existe. Entonces, es interesante todo esto cuando se puede aplicar justamente al emprendimiento, sí, ¿no? Sí, no, y yo en España también me dedico mucho al tema de emprendeduría, y porque es un país, y especialmente en Barcelona, en la ciudad de donde yo soy, donde hay mucho emprendimiento de tipo sobre todo tecnológico, ¿no? Los emprendedores normalmente la A de acción no les falla, de hecho tienen una sobredosis de A de acción, que es una sobredosis positiva, tienen la capacidad de actuar, pero donde les falla muchas veces es en la A de autoconocimiento. Claro. Porque pues uno tiene una idea muy buena, uno quiere implementarla, pero hay ámbitos en los que él no es bueno, y aquí es donde una buena diagnosis de donde yo no soy tan bueno y donde debo apoyarme en otros colaboradores, aquí a veces esto falla. El emprendedor tiene la tendencia muchas veces de decir, soy emprendedor y esto significa que estoy solo remando contracorriente. Y no es verdad. El emprendedor es el que tiene la idea, pero muchas veces para implementar esta idea, para que esta idea se convierta en un proyecto, requerimos de otros perfiles, de otras capacidades, ¿no? De otras Ds, As, Fs, Os, que son las que analizamos en el DAFO o en el DOFA o en el FODA personal. Uh-huh. Que es una de las técnicas de autoconocimiento. Por tanto, hay mucho, mucho donde aplicar en el ámbito del emprendimiento con las tres A's. Bueno, aquí está el libro, me gustaría mostrarlo. Sí. ¿Cuándo llega a Guatemala? Porque ya sé que van para la tercera edición, ya estás escribiendo otro libro interesante también. Sí, van a venir los dos casi casi juntos. Éxito va a llegar aquí a finales de marzo. Tercera semana de marzo, a segunda semana de marzo, ya se va a poder encontrar en las librerías de museo y en las librerías a DOFOS. Ah, ok, muy bien. Ahí vamos a estar buscándolo, pero te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de venir. Éxito se escribe con A, una muy buena alternativa. Entonces, siempre aquí promoviendo todo aquello que ayude a la gente, insistimos. Los latinoamericanos necesitamos estas herramientas, la gente que nos está viendo en Estados Unidos, para adquirir ese poder necesario. Y esto necesita un proceso, como todo en la vida, ¿verdad? Uh-huh. A lo mejor a nivel empresarial las cosas van sobre rieles, pero en mi vida personal, fuera del corporativo, ¿qué hago? Esta puede ser una buena carta para eso, ¿no? Efectivamente. Y además es un libro que yo siempre digo que está sin acabar. Es un libro que si lo ojeáis veréis que hay muchas páginas en blanco, justamente porque lo que se pretende es que sea como una hoja de ruta, tanto a nivel personal como profesional. Y uno debe ir haciendo los ejercicios que hay en el libro, ¿no? Las reflexiones que yo les propongo, de manera que en este libro pues, se convierta en cada uno lo personalice y se convierta este libro en su hoja de ruta, ¿no? Además que es un libro curioso porque utiliza la música. Para mí es muy importante la música para gestionar las emociones. Claro, ¿no? Una música te puede relajar, te puede excitar, una música puede cambiar tu estado de ánimo, y con los editores dijimos, ¿cómo le ponemos música a un libro? ¿No? Y veréis que está repleto de códigos QR,
Entonces el lector debe hacer una fotografía con su móvil y acompaña la lectura con un tema sonará el inspirador. Tema que yo considero que en cada momento le va a inspirar para esa lectura. Esta es una novedad buenísimo. Importante también. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que ya regresas a España. Luis Soldevila, exitoso y reconocido, además consultor a nivel internacional, participa en varios medios de comunicación de su país de origen, España. Gracias, Luis, por acompañarnos. A vosotros, en BLM Noticias. Damos vuelta de página a esta hora para meternos de lleno en las noticias, justamente hablando del mundo. Noticias Internacionales, Alejandro, contigo. Franma desde Cuba hoy habla de los siguientes temas, dos en particular. Santiago de Cuba, homenaje a Martí en el aniversario 121 del reinicio de las luchas independentistas. Otro tema importante que trata el Granma, virus del Zika, prevenir es la palabra de orden. Una cruzada estratégica de saneamiento intensivo acometen las familias cubanas de conjunto con los organismos, las organizaciones de masas, las autoridades sanitarias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y aparte, efectuarán Congreso Nacional de Patología Clínica, eso también en Cuba. Y Australia explora posibilidades de invertir en la isla. Lo tituló hoy el Granma desde la isla, desde Cuba. Una tragedia aérea ocurrió en Nepal. El Ministerio de Aviación de ese país indicó que los restos de una aeronave que se encontraba desaparecida fueron encontrados completamente calcinados en una zona montañosa de ese país. No se reporta ningún superviviente de las 23 personas que iban a bordo. El Ministerio de Aviación nepalí informó que los restos de la aeronave desaparecida por la mañana con 23 personas a bordo fueron encontrados completamente calcinados en una zona montañosa. Las operaciones de búsqueda y rescate iniciadas por el ejército son difíciles debido al mal tiempo. Nepal ha registrado en los últimos años una serie de catástrofes aéreas que han afectado a la industria turística. El gobierno cubano sumó por lo menos 1,000 efectivos del ejército a la campaña nacional que busca evitar la entrada y propagación del virus del Zika a la isla. La gente, la población, muchos comienzan a llegar de su centro de trabajo. Cuba quiere seguir siendo territorio libre del virus Zika. Por eso el gobierno sumó 9,000 efectivos del ejército a la campaña contra el mosquito que también transmite el dengue y la chikungunya. Las brigadas recorren casa por casa en un operativo de inspección y fumigación que puede extenderse por 2 meses más. Según el Ministerio de Salud, en 55 de los 168 municipios del país hay concentración de los vectores. La Fuerza Armada Revolucionaria, que es el pueblo uniformado, nos está dando el apoyo a las fuerzas de salud pública para lograr esta actividad de la prevención del dengue y el chikungunya y el Zika. El despliegue se suma a rigurosos controles ya establecidos en puertos y aeropuertos del país, así como también a las pesquisas de síntomas febriles en la población, especialmente en mujeres embarazadas, debido a la supuesta vinculación del Zika con malformaciones fetales. ¿Están fumigando? Los vecinos colaboran para evitar que cualquiera eluda la revisión de sus viviendas. Todo lo que sea por el bien de la ciudadanía, tanto niños como personas mayores, como enfermos, todos, tenemos derecho a un ambiente mejor. En la isla aún no se ha registrado ningún caso de Zika, pero los cubanos no bajan los brazos con la prevención. Tras declarar la emergencia internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó que el brote